dudando con de sus ostros. Uno se ríe, y al ver su mirada solo dice: ¡qué caja! Y lo entendió, lo entendió. No te importas que se ríe, este programa se va a hacer. El de sus ostros. Con sus selvas, bienvenidos a De Sus. Buenas noches, tíos. Hoy disfrutaremos del talento maravilloso e inesperado y toda la alegría de Zuzu el Paspi. ¡Ay, tío! Anoche estuve soñando y hablaba con mis abuelos. Empezaron a echar cantaleta, entonces me cambié de cama. Buenas noches. Un saludo para Facebook y para toda la gente que nos sigue en Twitter, arroba susuelpaspi. Recuerde que nos pueden ver por www.telemedellin.tv o en los smartphones m.telemedellin.tv o por televisión normal. O vienen aquí. El último domingo de agosto es el Día de los Abuelos. Hace poco yo dije que iba a hablar de ellos. Y como lo prometido es deuda, se los quedo debiendo. Me los va bien. Los abuelos. ¿Todos tienen abuelos aquí? Sí. Eso, esos seres incomprendidos, llenos de canas, de historia, de arrugas, de canas, de Viagra. Esos seres que inspiran ternura por sus acciones infantiles. Esos seres que, por su avanzada edad, ya solo les quedan dos motiladas. Los abuelos, seres alcahuetas. ¿Ustedes han visto? El niño quiebra el vidrio y apenas lo van a castigar el abuelito. Un momentico, Luis Otavio. ¿Usted por qué le va a pegar al muchacho por esa bobada? Acuérdate que vos quemaste la iglesia del barrio y no te dijeron nada. Pero nada, pídale disculpas al niño que lo traumatizó. Quickly. Y el niño es pensando, cuando yo sea grande quiero ser como mi abuela. Pero sin tantas arrugas ni varices. Los abuelos se hacen en un parquecito, que es como una sala de espera. Espera para ver quién es el próximo en dar la vuelta a la barca de Caronte. Debe estar en la pelada de la casa. ¿Quién era Caronte? Y el papá, puntero derecho millonario del 75. Esos abuelos se caracterizan por haber tenido plasta y por ser pobres debido a la crisis económica. Están así en el parquecito. Los chefetas de parque. Eso. Según este, pues, el parque es el parque del Darby. Están ahí tirándole maicito a las palomas. Yo era muy rico, pero con la apertura económica perdí mi fortuna, no tengo nada. Y el otro. Yo era rico, pero metí la plata en Interbolsa y quedé más pobre que el chavo en Acapulco. Y otro. Yo sí lo tengo todo. Tengo osteoporosis, migraña, reuma, gastritis, hipoglicemia. El cáncer me iba a entrar, pero no encontró nada sano para sacar. Pero no todos los abuelos son pobres. ¿Quién tiene un abuelo rico aquí? Levante la mano. ¿Un abuelo que tiene más propiedades que la uña de gato? ¿No han visto? Fincas, carro, gasnao, colección de autos. Pero además de tener todo eso, tiene un alto grado de tacañería. Y una rabiecita contra los nietos. Uno siempre escucha historias como, no, mi abuelo tiene mucha plata, pero es más amarrado que un trasteo para la costa, hermano. Ah. Yo pienso, por eso tiene mucha plata. Donde la reparta huele pobre. Think, think. Deben estar pensando en la plata de sus antepasados. Consiga cada uno la suya. Debe estar el pelado en la casa. Abuelito, no le pare bola a Suso. ¿Cierto que usted me va a dar la herencia a mí? Vea que yo le conecté el oxígeno esta mañana. Mentiras, que la gente en Colombia no es interesada. ¡Ah, no! Y aunque no lo crean, algunos familiares le sacan el cuerpo a los abuelos.
países por allá lejos donde ponen a los abuelos a hacer fila para reclamar la pensión. En las fiestas familiares los ponen para en un rincón, se hacen los ocupados cuando hay que llevarlos al médico. Pero eso no pasa en Colombia, eso es por allá en otros países. ¡Ah, no! Por eso, si su abuelo está muy enfermo y a usted le toca cambiarle el pañal, devuélvale el favor y hágalo sin renegar. Cascumen, cascumen. Las actividades de los abuelos son depende del estatus. Si tiene mucha plata, para el Vaticano. Clase media, el señor de los milagros. Y los que no tienen plata, la iglesia a la esquina. Porque las excursiones de los abuelos son a sitios religiosos. ¿Cierto? ¿Cuándo han visto usted que la abuela diga, los del grupo de gerontológico vamos para Disney? Pues un combo de abuelitos montados en una montaña rusa de Universal. Lucho, me meto en montaña rusa en Universal. Ese nos mató un viejito usted ya. El viejito en la montaña rusa. Ay, Dios, cógeme confesado. Y la otra viejita al lado. Gerardo, agárrame. Espérate que se me cayó la caja. Ay, debí ponerme el pañal antes de subirme a esto. Oiga, y el viejito abajo. Cantaletoso mirando la montaña rusa. Yo les dije que estábamos muy viejos para esto. Y la Fulgencio, la vejez está en la mente. Por eso mi mente me dice que tengo 90 años. Yo me miro al espejo y le creo. Nine, deja de ser amargado que este paseo está de ataque. Vea, Gerardo, esta que le da uno. Los abuelos son infaltables en los paseos. Pero lo llevan es para que cuiden los bolsos en Confama. Uno ve, Castro aquí, una cabecita blanca, sentada en una manga, rodeada de un montón de bolsos y una toalla que estiraron ahí, mirando para cuidando al niño que está en la piscina. Y con el tío Beato, al lado, lleno de antisolar con gorra. O los dejan haciendo fila para comprar el almuerzo mientras todos están en la piscina. Y por la noche el abuelito llega a la casa y dice, pasamos tan bueno. Ahora tenía que cuando mi abuelita la sacaba a pasear mi primo Joaquín. Eso era. ¡Perdón, abuela! ¡Trepes en esa mula que vamos para el morro! Usted sabe que los nietos la queremos como un berriondú. ¡Arr! ¡Ahora va la abuelita como chalanea! Mi abuelita se veía así en la mula. Se bajó vuelta nada, pobrecita. Por eso, ellos arman sus grupos. Los grupos de los abuelos. ¿Cómo son? Sudaderita azul o vino tinto. Con el nombre del grupo. Plenitud otoñal. Canas alegres, Milanta amigos, volví al pañal. Y se reúnen para hablar de estrellas de su época. Gardel, Gloria Valencia, Jimmy Salcedo, Amparo Grisal. Y hay dos cosas a las que los abuelos no pueden faltar. A la misa y al grupo de la tercera. Ya vengo. Voy a poner las muchachas. Y las muchachas son Lucre, Merce, Chela, Nina, Concha y Daisy Manuela, que es la enfermera. Serio, ellos viajan a lo grande, mijitisco. Ah, compadre. ¿Y tu abuela qué o qué? No, hermano, ella está descansando. Es un costeño con un pastor. ¡Ira! ¿Colgó lo guayo la vieja? ¿Ya murió? No, ella está en París. Ayer mandó fotos de los jardines de Versalles. ¿Y la tuya cómo está? Ya, vieja, está cansando ya.
¿Está de paseo? No, está cansando el jardín de Montesacro, ¿ah? ¡Ay, qué triste! A ver. Moviendo la cabecita, everybody. Un, dos, tres. Para un abuelo, la religión es muy importante. Se conocen todas las iglesias, van a todas las misas. Semana Santa es como feria de las flores para un borracho. ¿En serio? Y ojo a la pregunta más tensionante que usted le puede hacer a un abuelo, es su efecto de tensión, Lucho. Usted está ahí con el abuelo. Oiga, Carlos Andrés, usted sí está yendo a misa. Ahí las neuronas son, muchachas, ¿qué decimos? Digámosle que sí. Y la neurona marihuanera, yo no sé nada. Yo me fumé los salmos. Y la neurona atea, dígale que Dios no existe. ¿Y uno qué hace? No, mita, yo creo en Dios a mi manera. ¡Craso error! ¡Así! ¡Ahí están pintados! Esta juventud está más perdida que Luis Carlos Restrepo. Pero cuando están mal, ahí sí se encomiendan a nuestro Señor. Y nuestro Señor es tan bueno que los perdona porque Dios todo lo sabe. No, pues ni que fuera Google. ¡Respete! Debe estar la señora en la casa, ¿eh? Vea, Juliana, si es usted que solo está con Dios cuando le conviene. Como dice la canción de Rubén Blades, de Dios me acuerdo primero, solo en trance de morirme, o a veces cuando estoy triste más, nunca se estoy contento, me la aprendí en mayo. ¿Y la abuelita debe estar allá? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tan bonitas. ¿Usted no ha visto que los abuelos hablan con refranes? ¿Supiste pues que Rogelio tuvo un accidente y se quedó mudo? A buen entendedor pocas palabras. Abuelo, mi papá me regaló un carro tan malito. Es una porquería. A caballo regalado no se le mira al diente. Abuelo, voy a volver con mi novia. Vaca ladrona, no olvida el portillo. Ay, abuela, me conseguí un novio que los amigos le dicen billete de 50 mil porque tiene bigote. Mija, hombre de bozo, besa sabroso. Pero cuidado. Que la que da el beso, da el pan de queso. Abuelo, mi novio me puso los cachos. Mijita, ojo por ojo, bizco al cuadrado. No es que es un dicho de abuelo con Alzheimer. Porque es una enfermedad lamentablemente muy común en los abuelos. Que consiste en una degeneración progresiva de la capacidad cognitiva del individuo. Psst. Qué bonito me quedó, ¿no? O sea, el Alzheimer hace que el cerebro se cubra de teflón. O sea, es para explicarlo de las dos formas. Entonces, uno llega. Hola, Pito, ¿cómo estás? Mijo, ¿usted dónde es que vive? En Manrique, abuelito. A los dos minutos. Mijo, ¿usted dónde es que vive? En Manrique, abuelito. A los cinco minutos. ¿Usted dónde es que vive? En el poblado, abuelito. Debe ser chismoso que usted vive en Manrique. No tiene plata para ir por allá. Ahora que lo pienso, en serio, el 99% de los colombianos tiene Alzheimer histórico selectivo. Si nos olvidan las cosas, los chanchullos políticos, las injusticias, nos indignamos con las injusticias audibles. Y a los días no nos acordamos de nada, porque aquí tenemos Alzheimer. Interesante, pero... Los abuelos tienen una característica particular. Son ter... Como una. Como ellos, yo no lo dije. Está uno viendo televisión con el abuelito y voltea uno y está él... Con la baba aquí bajando. Baja baba y él sopla... Baja... Entonces uno qué hace para cuidar al abuelito. Bastas ya, apaga el televisor... Apaguen eso, que no he podido pegar el ojo. De ese tamaño. Debe estar la señora en la casa. ¡Ay, apá, si es usted! Y el abuelito... Apague eso, que no me han dejado dormir. Si usted va a fútbol con el abuelito, tiene que ser hincha del equipo de él.
Si él dice que lo mejor es remojar el pan en el chocolate, usted tiene que remojar el pan en el maldito chocolate. Abuelito, venga, para esa pierna inflamada, vamos para la EPS. EPS, orina este. Ahorita voy donde Leonel el sobandero que tiene una mano bendita. Ir a estas alturas, ir a hacer fila en un matasanos. Porque ellos para todo tienen la cura. Abuelita, ¿yo qué hago para estos barros? Saliva en ayunas. Y llega el primo montañero, ¡berrión, domita! ¿Qué es bueno para este nacido que tengo? Una nalga bien grande. No mentiras. Échese infusiones de jazmines. ¡Berrión, domita, tan sabia, no! Si no me quita el nacido, por lo menos queda oliendo bueno el fundillo. Pero hay... Hay abuelos muy modernos que están dispuestos a aprender nuevas cosas. Los ve uno con las bifocales, haciendo esfuerzos sobrehumanos con un celular. Yo hundí las teclas como con miedo, ¿ustedes? Esta vaina puede explotar en cualquier momento. Claro que cuando uno les enseña que en un iPod se puede meter música, el miedo le da a uno. Porque él no pide canciones de Alejandro Sanz, Marc Anthony, no. Mijo, venga, venga. Métame en el hipo este. Canciones de Margarita Cueto y Juan Arbizu. Ay, güey. ¿De quién? O sea, eso está más viejo que la banda sonora que la vieja de la fiesta de 15 de Amparo Grisales. Wow. Hostia, ay, me calenté. No, ya llevo dos con Amparo. Saludos para Amparo. Para los abuelos hablando de... Bueno, hablando de banda sonora, la fiesta de los abuelos son lo mejor. ¿Usted no ha ido? Eso es una viejotesca, eso es una cusca, porque ponen la música de nosotros. Señor, póngame una gaita. Socucho de una. Y ahí me suena. Gata salvaje, apriétame. Gata salvaje. No, no. Dije gaita, no gata. Póngame entonces chipi chipi de los melódicos. Listo, de una viejo, ahí va. Creepy, creepy, creepy. Happy, happy, happy. ¡Ah, no! Chipi chipi, no creepy, creepy. ¿Sabes que no me ponga nada? Igual se me acabó el oxígeno. Tengo que irme a la casa a recargar la pipeta. Siquiera no le pedí la cachimba de San Juan. Por eso, el decreto de hoy es... respetar, valorar a los abuelos de Chúpame este penco y escucharlos, que ellos tienen historias para contar. Respetémoslos como ellos se lo merecen. No solo porque todos vamos para allá, sino por todo lo que ellos hicieron para que nosotros estemos acá. Y feliz día para todos los abuelos del mundo, especial a los míos que los amo. ¡Nos volvemos de susas! Sí, señores, buenas noches. Hasta ahora hemos pasado muy bueno, hemos pasado espectacular. ¿Sí o qué? Sí. Estamos aquí en Desusas, en el Teatro Pablo Tobón. Y agradecemos al grupo de rescate GAR. Activación Emoti. Y a COVID. COVID-T, COVID. Solo lo saben los de la empresa de COVID-T. Y al Hotel San Fernando Pla. Por atender. Por atender a nuestra invitada de hoy. Que señoras y señores, people, ladies and gentlemen, nuestra invitada, aunque no es de este país, se siente como en casa en nuestro país. Es una mujer de muchas facetas. Trabaja en radio, televisión, es espectacular. Ha cautivado a más de uno, entre esos yo, pero si esto lo está viendo Jessica Yujaimi, entre esos no estoy yo. Así que entonces, démosle la bienvenida, o sea, gristemos así. Me tiran un holz. Démosle la bienvenida a la maravillosa Eva Rick.
Hola, ay, cariño. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien también. ¿Sí? Tranquila. Así nos saludamos en España. España, sí. Pero Jessica y Jamie puede estar tranquila porque no ha pasado nada por ahí. No ha pasado nada. Ni por aquí tampoco. Ni por aquí. Eso, siéntate aquí, doña Eva. Bien, ves. Hola, ¿qué más? Bien, ¿y tú? Bienvenidas, quieto. Aquí está el público. Es público que viene porque es gratis. Señorita, ¿cómo te gusta que te digan Eva? ¿Cómo? ¿O Evita o...? No, Eva. Eva, sí. Sí, de hecho, Vicky Dávila dice que Levita no me pega. Levita no, yo levito con usted, pero de otra manera. Bienvenida, Ski. Ay, muchas Bienvenida gracias por invitarme. A este programa, venga, que hemos estado contentos de que estéis acá. Muchas gracias. Que estéis... Yo he practicado el español. Yo... Pero se te da bien, ¿eh? Se veo venga, que los idiomas se te dan muy bien. Oh, joder, qué maravilloso. A mí se me da el español, el argentino, el boliviano. Ay, hazme algo en boliviano. ¿En boliviano? Sí, es que Eva, Evo Morales, ah, háblame en boliviano. Boliviano. Ay, boliviano es, haga de cuenta, hielo, hielo, lleve. Lleve todas las cosas de Bolivia, lleve, lleve. O sea, es que es un paisa que está en Bolivia. Se fue a vivir allá un tiempo. No, no, pero Evo habla bacano, Evo habla bacano. Ay, no podemos aterrizar aquí tampoco, ¿eh? Si fuera eso, los españoles tenemos sí, la culpa, tú claro, sabes, claro. ¿Cómo es que... no lo van a dejar aterrizar al pobre Pero Evo? Claro, tiene toda la razón, que le cerraron todos los espacios Muy aéreos. Muy mal hecho. Sí. Tenemos aquí que tú y yo tenemos algo en común. ¿Qué? Que a vos te gustan tus piernas y a mí también. Y a mí también. También. Es que la entrevista que le hicimos, ¿qué es lo que más le gusta de tu cuerpo? ¿Por qué tus piernas? Recuéstese, tranquila. Porque como soy la típica española que no tiene nada por delante ni nada por detrás, pues lo único que puedo enseñar son piernas. No, tenete fe. No. ¿Cómo que no? Si yo me tengo fe, los que no me tienen fe son los colombianos. ¿En serio? ¿Te han sí, dicho eso? Si me dicen que soy un poco meticulosa, es decir, que tengo el culo para adentro, y un poco sintética, es decir, que no tengo... Ah, sí, digo, sé que todo el mundo entiende, pero por si acaso. Entonces, entre el sintética y el meticulosa, pues me he quedado a la piernona. Sí, no, pero bien también. Sí. No, pero es que yo... Eso, los otros hombres que siempre se fijan es en el cuerpo. Tienes toda razón. Yo, como yo, siempre me fijo en el espíritu. Tú eres una mujer con un espíritu. Pero es sí, verdad, yo siempre ¿eh? Digo, sí. Esa mujer con las piernas tiene que tener un corazón. Así es grande, es verdad. Ay, María, serio, muy... Tienes, vamos a decirlo con elegancia. Tienes unas piernas muy bonitas. Muchas gracias, y el corazón grande. Sí, habría que verlo. No, yo te lo enseño cuando quieras. Sí. Sí, no es más que pidas. Ay, ay, espera un momentico. Chigüiro bendito, Chigüiro santo, que va rey, vea mi encanto. Ay, ay, venga, que hemos pasado. No, lo hemos pasado muy bien. Que la hemos pasado fantástico. A por Eva. El tema de hoy, Masmi, son los abuelos. Sí. ¿Tú qué recuerdas de tus abuelos? Pues yo recuerdo sobre todo de mis abuelas, porque a un abuelo no lo conocí, al otro se murió cuando yo era pequeña, pero sí tuve mucha relación con mis dos abuelas. Sobre todo con una, que era una mujer muy adelantada a su tiempo, muy berraca, sacó sus 8 hijos adelante. ¡Ay! Sí, y ahí donde la ves toda conservadora y todo, nosotras hablábamos mucho y yo le contaba incluso más a ella que a mi madre y ella se sabía todos mis secretos. Claro, porque las abuelas hay unas que son alcahuetas. La mía, pues regañaba y eso, pero era muy alcahueta, guardaba todos los secretos y además decía que lo que no había hecho ella, que yo tenía que abanderarme. Y me decía, Eva, yo solo he conocido un hombre en la vida, entonces todos los que tú puedas conocer por mí, por tus tías y por todos. Y yo, como soy ¿qué? Obediente, ¡qué pues, sabiduría! No, ¡sabia mujer! ¡Qué abuela tan sabia! Sí, mi abuela era muy sabia. Ay, María, a mí es... La abuela mía me decía, era... ¡Páseme los cienos! ¡Abra la pipeta! No, que le hacíamos bromas, le hacíamos bromas. Hasta que en una ya fue pesada. Y tocó cargarla, pues ya... No lo entendieron, o sea. Bueno, porque yo tengo un abuelo, mi abuelo, o sea, eso es mi abuela, y mi abuelo fue el que trajo la piedra del Peñol desde la China en un container.
sin exagerar, porque no, a mí no, no me gusta ser exagerado. No, yo sé que ni mientes ni exageras. La trajo por partes en un container, la trajo así con unos sombreros volteados, la trajo de la China, eso fue... ¡Qué lío! El lío todavía lo está... Y pa, pueden usar el hashtag de mi abuelo aprendí, o sea, numeral de mi abuelo aprendí, para que recuerden hoy los abuelitos en este mes maravilloso, agosto. ¿Tu familia dónde vive? ¿En España o...? En España todos, sí. ¿Y no te hace mucha falta? Pues sí, sí, la verdad que soy muy feliz aquí. Me echo también mi pequeña familia que me arropa y me cuida, pero claro, uno a sus padres los echa de menos, los hermanos, los sobrinos, los primos, todo. ¿Y tú, pero los llamas o vas y los visitas? Sí, claro, claro. Nos vemos lo máximo que podemos. Yo voy, vienen ellos, ya ha habido varias visitas desde allá y ahora en 2 meses nos encontramos en otro sitio. Vamos así tratando de vernos donde podemos. Ah, eso sí. ¿Y los suegros? Digo, tus papás. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, que tú le aprendiste a ellos? Pues a mis padres les he aprendido muchas cosas, la verdad, pero sobre todo son unas personas que dicen que siempre hay que tener los pies en el suelo, que hay que ser humilde, que hay que trabajar, que hay que ahorrar y que hay que tratar bien para que lo traten bien a uno. El mismo discursito de todos los padres. De todos los padres. O sea, así eran los míos. ¿Pero los tuyos también? Claro, los míos. Había que tener los pies sobre la tierra o qué... Porque papá. Es que tú a veces eres un poco volado, Suso. La verdad, sí. Sí. Me gusta, pero es bueno uno creer en cosas. Pero volar así, me gusta volar, no como mi primo, pues, cilantrero salvaje, que él vuela distinto. O sea, sino que me gusta volar. ¿Tú sabes qué es cilantro salvaje? No. No, no sos puestas colombiana. Bueno, pero no puedo estar... Pero tranquila, tranquila. Pero aquí todos saben cilantro lo que es. Cilantro salvaje es una cualquier... O sea, que la única mongola de este salón soy yo. Bueno, no, pero no, no me lo vas a explicar. No, pero te explico. Sí, cilantro explica. Salvaje es una cosa que uno le echa a un sancocho, a veces al ajiaco que uno le echa cilantrico, ¿sí? O al sancocho uno le echa cilantrico y pone la gente happy happy en un estado. Creo que al happy happy ese nosotros en España le llamamos de otra forma, pero es lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos así. Mire, eres de San Sebastián. San Sebastián, y venga, yo estuve allá. No es por presumir. No, porque tú eres muy... O sea, yo fui cuando no estaban en la crisis, les dejé su crisis y me devolví. Perfecto. ¿Sí? Yo hice lo mismo. Sí, ¿no? Y cuando esto componga, me llaman, muchachos. No, San Sebastián, ¿qué recuerdas de San Sebastián? Recuerdo todo, porque San Sebastián es una ciudad muy pequeñita. Para los que no sepan, está en el norte de España, en la frontera con Francia. Es una ciudad costera, donde se come muy bien. Y recuerdo, pues ahí están todos mis recuerdos del colegio, del instituto, la universidad, de los primeros besos, las primeras cosas, los primeros todos. ¿Los primeros todos o todos los primeros? No, los primeros todos. Ah, bueno, porque, bueno, en fin, sí, cada cual, verá. Pero entonces saliste de España. ¿Y por qué este? Venga, tengo que irme a recorrer el mundo. No, terminé. No podéis quedaros acá. Terminé la universidad y como los españoles somos un poco brutildos con el inglés, pues dije, voy a ir a Londres a ver si aprendo algo y de paso aprovecho. Y como mis padres eran un poco a rajatabla todo y un poco estrictos, dije. ¿Really? Sí, aprendí inglés, probé otras cosas y aquí estoy. Bueno, hablemos del inglés. Venga. No, aprendiste inglés. Yo no he ido pues a Londres. A Londres no. ¿Dónde has aprendido inglés? Fue en London, pero London, Canadá. En London, Canadá ya estuve y no, pues yo también, yo estaba en Nueva York. Un saludo para la gente de Nueva York, que ya estaremos también en Miami, en Boston. Pues no es por chicañadas, pero yo viajo mucho. Pero es una realidad, ¿yo qué culpa tengo? Yo viajo. Entonces, aprendiste inglés y que trabajaste ya de mesera. De camarera. Fui camarera para, pues eso, para pagar mis estudios, para pagar mi casa, pagar la luz y poder hacer el máster que estudié. ¿Máster y trabajé de camarera, un máster en periodismo internacional. ¡Wow! Ah, apunta, ¿ves? Y es que encima de guapa soy medio inteligente. Eso de que las rubias son tontas no siempre. No siempre. El 99, pues, pero... máster. Ahí está, con la frente, toca la rodilla. Tantesa, ¿no? El yoga. Eva 1. Suso 2. Jessica 0. Jessica, duras penas, le toca la cabeza con la mano. Tapada. No. O sea, pues, el inglés le sale. Y
En muchos sentidos, yo pregunto, que si es, deben utilizar la neutralidad del acento, o sea, un acento neutral. Sí, lo sé hacer. ¿Cierto? ¿Tú te has decidido acento neutral o dijeron, no, española, venga, hágale que eso pega? No, pues la verdad es que como yo estando en Londres empecé a trabajar en la W con Julio Sánchez Cristo como corresponsal, pues utilizaba mi acento. Ahí me trasladó a Madrid y utilicé mi acento. Llegué aquí a trabajar con Yamida Amat y nadie me ha pedido, la verdad, que neutralice. Si me piden que neutralice... Siguen varados. Sí, creo, porque sí. Yo soy muy mala para los acentos. Mira que eso, que voy a España y me dicen que ya lo tengo bastante matizado, ¿no? Porque mi madre a veces me dice que en qué hablo porque no me entiende nada. Pero así le pasan a los colombianos. Pero es normal. Conozco 3 colombianos o 4 que van para allá un mes y vuelven y es que, joder, tío, venga, ¿qué es esto? Es que pasa. Pero ya este gilipollas. No, pues cuidado. ¿En serio? Aquí no, no claro, pero es que pasa, porque al final le escuchas colombiano todo el día y se te pegan palabras y se te... ¿Cómo cuál? Una palabra sí que te guste, colombiana. ¿No la puedes decir? Entonces no sí, la es diga. Que... Listo, no la digamos, ya sabemos. Eva. A ver. ¿Eres soltera? Sí. Ay. ¿Crees que Eva necesita su edad? Pero claro. ¿O es mejor sola que mal acompañada? ¿Tú qué piensas de eso? No, es mejor sola que mal acompañada, pero hay buenas compañías siempre. ¿Y entre tus planes, supongamos, está ser mamá o no? La verdad no mucho, ¿eh? No tengo muchas ganas. Sí, no. ¿Ganas de ser mamá, pues? No, o sea, no me importaría adoptar uno de 30, por ejemplo, me parece muy bien. Pero ser yo mamá y... ¡Ay, vos te imaginas! ¡Ay! Uno, ¡ay, yo sería tan adoptable! Yo le diría, mamá, estoy mimeado. Estoy triste. Tengo hambre, mamá. ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay, mamá! Esto, si este programa pasa, ya pasa cualquiera. Bueno, pero yo creo que debes apuntar después del Tengo Hambre, Eva 2, ¿no? Bien, sí. Ah. Eva 2. ¿Cuál? Eva 4. María Jessica 0. ¡Qué goleada tan berraca! Vamos a ver una cosa. Tú escribiste un libro. Ay, sí. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Me da hasta vergüenza, ¿eh? Levantando polvo. Es una guía para aspirar alfombras. Venga, lo voy a explicar. Sí, explícalo porque yo creo que la gente no ha entendido. Lo voy a explicar. Para los papás que ven esto y puede que no entiendan, ¿cierto? Los niños le pueden explicar, ¿cierto? Para decirle, vamos a hablar una palabra que es follar, ¿cierto? Esa palabra es culturízate con sus. Reunir un conjunto de hojas de los árboles y otras plantas en un mismo lugar. Para crear un follaje, para que le expliquen a sus hijos. Eso es. Usted ya chuleaba el tema, ¿cierto? Para que se cuando estamos hablando es del conjunto de hojas. ¿Y polvo? ¿Qué es el polvo? Culturízate con su uso. Reunión de partículas que generan suciedad y que hay que sacudirlas. También es lo que hay en las carreteras destapadas. O sea, eso es para que ustedes expliquen esto. Entonces, quedamos en eso. Ya podemos hablar tranquilos. Claro, sí. Además, esos temas son lo más de divertidos. Lo del follaje, las hojas, el polvo. Sí. La aspiradora. La aspiradora es divertidísima. Uno ahí aspirando y aspirando. ¿No? ¿Quién es el aspirado aquí? Mire, a ver. Mira la que... Toca preguntar si que aspiró esta mañana. Ay, María. Venga, ¿y el libro sobre qué se trata? Pues el libro se trata sobre eso, como una visión de una persona joven, una mujer en el siglo XXI, que bueno, que nosotras ya no somos nuestras abuelas, que no necesitamos que nos lo pidan, ya lo pedimos. Eso de que llegar virgen al matrimonio, no, que levanten la mano, no. Jessica, sí. ¿O qué? ¿O todas han llegado virgen aquí al matrimonio? ¡Ahí está! ¡Yo llego virgen al matrimonio! ¡Hermano, qué orgullo! Sí, hermano, en serio. Yo llegué. Tú también. Yo llegué, ay, María, virgen. Virgen de labios, incluso. No había mujer que haya tocado esta pureza de los labios tan suavecitos. Eran rosaditos. Ay, me imagino. Pero venga, yo,
Yo pillé el libro y yo quiero que la gente aprenda. Vamos a ver una sesión que se llama, ojo, al tablero con Suso. ¿Tú te puedes quedar aquí tranquila? ¿Sí, me quedo aquí? Sí, tranquila, y tú me vas a explicar. El tablero es allá. Me vas a decir tips para uno conquistar, por ejemplo, los que tenemos que tener los hombres. ¿Qué nos consejos? Hombres, no hagan esto. ¿Qué no debemos hacer a ver, para conquistar a una mujer? Para empezar, uno. Sí, uno. No presumir de lo que uno tiene ni de lo que viaja. No. Uno, no presumir. Listo, ay, qué risa. Dos. Dos. Por favor, no llegar virgen al matrimonio. Ah, vida berraca. Pasero, él le cayó. No ser virgen. Ah, claro, que a la mujer le gustan los manes experimentados, ¿sí o es qué? ¿Son tips que no deben hacer o también te puedo meter tips de lo que deben hacer? No, ahorita vemos, deme cuatro de los que no se deben de los que sí se deben. Tres. Hay que vestir moderno, pero sin exagerar. Eso, como yo. Exacto. Casual. Listo. Moderno, suso. Suso. Sexy, apetitosito. Y cuatro, lo que no debe hacer nunca tampoco es manipular la conversación. Nos tiene que dejar hablar también a nosotras. No manipular. A este paso, solo por toda la vida. No manipula. A este paso va a reencarnar otra vez a ver si logro alguna cosa. Porque... Entonces ya saben, apréndanse esto. Si no, consigan plata. ¿Listo? Entonces, ahora aquí los tis, los otros pa' sí. O sea, lo que sí tenemos que hacer. Lo que ustedes nos aconsejan. Yo sé que voy a ser muy típica tópica, pero hay que ser divertido. ¡I am funny! No, pues no funny Mickey, no. Va a faltar el... Bueno, funny pues, póngalo ahí. Divertido, sí. Es que es verdad, a la mujer le gustan los hombres que las hacen reír. Claro. Así sean para burlarse de uno, pero les gusta. Reír. Dos. Te tienes que llevar bien con mis amigas. Listo, ser amigo de esas boas. Y así es una de esas boas, este. No, pero sí, pues uno las entiende, estás bien. Sí, que salgan y que uno le pongan a pagar la cuenta, sí. Sí, qué felicidad. Feliz. ¿Qué más? Tienes que ser detallista, pero sin pasarte, ¿no? O sea, tampoco hay que ser empalagoso. Detallista lo justo y necesario. ¿Hay algún precio o algo? No. Así, para uno no pasarse ese monto, ¿no? No. O sea, no necesito que me compres una casa, ni un coche, ni nada, ni me invites a viajar, porque yo soy una mujer del siglo XXI, oiga, espere. Trabajo y yo lo puedo hacer. Eso me gusta, yo eso. Sabía. Así es. Me gusta. Detallista es, pues eso, que de vez en cuando me mandes un mensaje, que estés pendiente. Eso, como estar pendiente. Que... Pero sin pasarte al otro lado de intenso. Ah, listo. ¿Listo? Listo, ese límite, pues lo conocerá, pues quién sabe quién. Cierto, lo justo. Listo. Y cuatro. Y cuatro, muy importante, que tengas experiencia en ciertas áreas y que yo no te tenga que estar explicando, cariño, porque qué aburrimiento. Ah, pues uno juega a maestros y alumnos. Bueno, entonces es experiencia. Tu experiencia, ver Emanuel de Filzón o Cinemas. Sábados, 12:30. Porque primero es MGN. MGN empieza a las 12. Y en la caoca, 12. Pues dicen. Pero no sé, bueno, un aplauso para Eva por los consejos. De 8 le pegué solo a divertido. Vida de rasca. Pero venga, espera, hagamos una cosa. A ver. Yo voy a llamar a Jessica. Sí. Sí, ok. Y tú usted me dice cosas que yo le tenga que decir a ella. Vale, venga. Jessica es la novia mía. No, yo sé quién es Jessica. Es fea. Sí, y además a mí no me cae nada bien. Me gusta eso. No sabía, la verdad.
Pues no le vamos a decir que estamos con usted. No. Eso es entre nosotros. Con un man. No, sí, ella es la última que se entera siempre cuando estamos eso juntos. Eso suele pasar también. Ay, Eva. Yo sin ti soy una... Ay, Eva. Ay. A ver. Stop. ¡Callaos! Vamos a hablar de las matas y las plantas. ¡Aló! ¿Qué, mi amor? Jessica, no, aquí en un programa con un man más aburridor. Espérate, ¿qué le digo? Que una cosa como bonita. Dile que estás tan aburrido que no paras de pensarla, que ¿cuándo os vais a ver? No, estoy tan aburrido, amor, que no paro de pensar en Eva. No paro de pensar en tú, que eres mi Eva, yo soy tu Adán. Y que no, y que cuando ojalá, y que no veo la hora de llegar a la casa de este amor para mirar tus piernas espectaculares. Y me va a hablar español hoy. Eso, hábleme español. Eso. Sí, usted quita el dientecito y habla así. Y me habla español. Bueno, mi alma. Bueno, chao, pues, Mari. Chao. Te amo. Cayó. Y atrás, yo cuadro aquí mi segunda cista. Vamos a corte, ya regresamos, que esto fue espectacular. No saben lo que va a pasar. Maravilloso, el desuso. ¡Esto! Estamos aquí en los comerciales hablando que todas me tienen que pagar a mí para que yo la salude. Y que tengo unas cuentas pendientes. Seguimos aquí con mi querida Eva. Eva, vamos aquí con... tú estuviste en Colombia, tiene tal esto. Vamos con la pregunta original. A ver, sorpréndeme. Una pregunta que nunca te han hecho. Aquí nos reunimos 13 personas del equipo creativo del programa. Para llegar a esta pregunta. Cierto, y decidimos hacer esta pregunta. A ver, me estoy asustando, ¿eh? ¿Cuál es el talento de Eva? La verdad que no tengo ninguno, ¿eh? ¿No? No. Bueno, ¿tienes jefe? No, soy normal en todo. Si usted se toca la rodilla con la cabeza. Sí tengo talento. Ay, Chigüiro. Chigüiro, ayúdame con esta mamacita, que yo sea la Dan que Eva necesita. Ay, es que me encajó un viento aquí. Venga, y hablando de ese programa, Esma, dime. ¿Cuál fue el asto? El asto así que te pareció espectacular. Hubo muchos, ¿eh? Pero a ver, bueno, a mí me encantaba el poeta. Me parece que captar la atención de la gente recitando un poema no es nada fácil. En general, captar la atención de la gente no es nada sencillo. Entonces, sí. Recitando un poema mucho menos, a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho Daniel Riaño, que era el que tenía los espejos... Ah, sí. Que además llegó a las finales. Me gustaban mucho los de las bicicletas, porque de verdad yo sé que en televisión se veía un estudio más grande, pero era un estudio más pequeño y las distancias para ellos eran complicadas para hacer las acrobacias. Entonces, me parece que tenía muchísimo mérito. Y ganó el... Ganó Byron, que también me encanta. Sí. Y además es un niño que lo veo muy focus y tiene muchas ganas de estudiar y de estudiar focus fuera. Es concentrado en inglés. Así que ojalá que ese dinero le sirva para poder eso, para poder estudiar y poder perfeccionar pues, el talento que tiene. Te recuerden, uno tiene que perfeccionar el talento porque no se pierde. Todos somos buenos para alguna cosa, pero uno tiene que descubrir eso y lo así estudiando y lo practicando. Porque una frase que me acabó así de salir. Me parece. La práctica hacia el maestro. Qué bueno, tu talento es ese entonces, ¿no? Mujer. Crear frases. No solo soy sexy. No, yo sé. No, es que además eres sexy pero inteligente, que tampoco hay mucho de eso, ¿eh? Exacto. Somos escasitos. Sí, pocos. Como el pitecantro posee inundaciones en el álbum de chocolatinas. Somos escasitos. Trabajas en radio y televisión. Sí. ¿Cuál es el encanto del uno y cuál es el encanto del otro? El encanto de la radio
es que todo pasa mucho más en caliente, porque son 4 horas de programa, 4 horas y pico, donde además tienes más tiempo para explayarte en las noticias, para indagar, para investigar. Y además hay esos momentos de recreación donde uno puede ser uno, ¿no? No está tan acartonado como en televisión. En televisión el tiempo está mucho más medido, pero la televisión también tiene su encanto por el directo, por el miedo que le dan a uno las cámaras, el que te están viendo. En radio, por lo menos, eres como mucho más anónimo. En televisión estás poniendo la cara y eso siempre da un poquito de respeto. Eso siempre sí, y la gente te reconoce mucho en la calle y todo. Sí, pero normal, no. Tampoco soy Natalia París, ¿no? La gente no se me arremolina. Si hay gente que va y le hace gracia y me dice entonces Eva y me habla en español y me dice cosas en español, pero la gente muy bien. ¿Te han atendido bien aquí, pues? La verdad, sí. Si no, no estaría. Yo estoy feliz. Llevo ya 7 años, Suso. ¿7 años? ¡Ay! ¡7 años! Ya estoy viejita. No. ¿Usted por qué se tiene tan mala fe, muchacha? Sí, no. No, vieja, ábrise, pero usted. No, usted tenga fe. Es que yo no tengo. No, usted sí tiene. Pasa que es que como estoy al lado de un tío tan guapo, como que uno... ¿Quién? ¿Tu tío? No, tú. Ah, España. Venga, y estás de aquí a Colombia, que te gusta mucho el chicharrón. Me encanta el chicharrón. Me gustaba tanto el chicharrón que reventé a chicharrón nada más llegar y tuve que dejar de comer chicharrón 1 año porque lo veía y quería vomitar de tanto que comí. Ahora ya vuelvo otra vez con el chicharrón a ser amiga. Ay, también, qué relación, chicharrón y patas. Mira, qué relación. Qué relación, mire, ya todo va encadenado. Todo va encadenado, María. Vamos, Vení, una cosa que a mí me llama la atención. ¿Qué piensas del periodismo aquí en Colombia? ¿Se deja hacer buen periodismo o no hay buen periodismo? Claro que hay buen periodismo. Yo creo que en Colombia hay uno de los mejores periodismos del mundo. Lo que pasa es que hay muchas veces que uno siente que no se hace el seguimiento necesario a las noticias, porque es que pasan tantas cosas que lo que es noticia hoy, mañana se olvidó. Entonces, sí siento que de pronto le puede faltar eso, pero no. Yo creo que de las mejores radios que hay en el mundo se hacen aquí en Colombia. Mira vos, es argentino. Vamos con la sesión que llama Curiosidades. A ver. Curiosidades. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo? Curiosidades. Son bobas que no le mete para que se vaya la plata. Sí. Vení, ¿cómo es eso de que trotas más que Forrest Gump? Es que nunca me ha gustado hacer ejercicio y tengo amigos que viven de eso, además, que son instructores de ejercicio. De ejercicio en España, y yo siempre me río de ellos porque nos vamos de vacaciones y a las 5:30 se levantan para ir a correr no sé cuántos kilómetros. Digo, pero vosotros estáis locos de la cabeza. Y no, Eva, que eso engancha. Y yo, ¿qué va a enganchar? Que a mí no me vendáis esa moto, que no. Oye, pues ahora llevo 3 meses que me he vuelto Forrest Gump. Ahora la que corre soy yo y si no corro me muero. Entonces todos los días corres y corres. No run, todos los días, pero corro casi todos. Run, Eva. Me pongo David Guetta aquí y voy run. Ah, ¿te gusta mucho la música electrónica? Me encanta la música electrónica. A mí, la música electrónica, para los que no saben, es buena para los despechos. Porque no tiene letra. Oye, pero es verdad, ¿eh? Claro. Uno despechado y escucha y escucha. Toda le sale. Sí. En cambio, usted despechado, cualquier otra le sale. En cambio, usted en la electrónica, usted casi... ¡Ay! No, nada. Eso es una cosa. Y ya hablando de periodismo, a ver. ¿Cierto? Vamos a hacer una cosa aquí que tenemos, que es el noticiero Chúpame este penco. Ajá. Entonces yo te quisiera que tú me acompañaras al noticiero Chúpame este penco que tenemos acá, ¿cierto? Ven, yo te colaboro. Ay, perdona, no las... Mujeres, siglo XXI, autosuficientes, venga. Ah, bueno, listo. Haga lo que le haga a mí también, pare como quiera, también. Sí. Necesito un man del público. Un hombre. Grande. ¡Ay, el Virgen! No, venga. Virgen, ven para aquí. ¿Ah, no? Ah, no, mira, se te adelantaron. Ahora, se le adelantó al Virgen, mijo. Venga, hermano, para que quede Virgen de televisión. Usted es el camarógrafo, ¿sí o es qué? ¿Cómo se llama usted? Luis Miguel. Luis Miguel. No le haces honor al nombre del famoso, pero listo, Luis Miguel. Sí, porque Luis Miguel Virgen, no. Luis Miguel, sí, María. Suave. Bueno, don Luis, ¿con quién vino? Con la señora. Con la señora, ¿cuál le va? Es que ya testimonio. Sí, claro. Un testimonio, es que te pare. Yo me casé con un virgen. Don Luismi. Entonces, no voy a preguntar, pero la cosa está es si él se casó con una virgen. Uno nunca sabe. Ay, pero es que vea, los hombres no deben preocuparse por el pasado de las mujeres, ni por ser los primeros, sino preocuparse por tratarlas bien para ser los últimos. ¡Un aplauso! Pues, anótala ahí.
Venga, don Luis Miguel, listo. Usted nos va a estar enfoscando, ¿sí o qué? Cuando yo llegue igual va ahorita acá, porque además es un corresponsal, usted también anota, listo. O sea, usted es el camarógrafo. Es decir, que el que tiene el poder y el mando es él. Sí, él. Y tenés una cámara allá, tenemos otras cámaras allá, listo. Vamos con el noticiero, tú eres el 2, yo soy el 1. Vale, venga. Buenas noches. Bienvenidos al noticiero Chúpame este penco News. Donde la noticia que no sepamos la inventamos, la acomodamos y no la sostenemos. Estos son nuestros titulares. Una mujer fue emparedada y comida por caníbales. Le habían dicho que era una tribu vegetariana. Efectivamente, solo se comieron la palma de las manos y la planta de los pies, la manzana de Adán, el tronco y la raíz de las uñas. Un caballo fue brutalmente golpeado por su dueño. Nadie sabe el paradero de la bestia. Mientras tanto, el caballo está en recuperación. Vamos con nuestro enviado especial. Jorge, buena nota desde el Palacio de Justicia. Sí, sí, soy yo, soy yo. No Jorge, hay, adelante. No hay presupuesto, no hay presupuesto. Voltee para acá, mijo. Sí, buenas noches. ¿Estamos aquí? Sí, gracias, gracias, Eva, gracias. Gracias. Donde un inocente joven estaba conduciendo su auto de 100 millones y medio prendidito se le atravesaron unos imprudentes peatones. Y el hombre no tuvo más remedio que atropellarlos. La comunidad pide justicia y espera que los culpables peatones paguen sus imprudencias por estar en la calle a esas horas de la noche. Que quede libre el inocente joven, que está estresado, pobrecito. ¿Cómo hace para arreglar los daños del carro? ¡Volvamos a estudio! Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, estas eran las noticias que llegaban desde el Palacio de Justicia. Y de las noticias políticas, si te parece, nos vamos a las noticias de farándula. Eva Rey se declara perdidamente enamorada de Suso el Pasti. ¿Qué notición o no? ¿Qué notición o no? Noticia de último minuto. De último minuto. Pero es muy normal, se veía venir, se veía venir. Hasta aquí nuestro noticiero Chúpame este penco News. Y no se muevan. Ricardo, ya regresamos desde Susas. Ahí está bonito. Qué buenos somos, pico, pico, ¿eh? Pico. Chao. Venga, amigo, que esto es prestado, papito. Así me han pedido. Un aplauso para el caballero, hombre. Muchas gracias, muchas gracias. Sigue. Mujer autosuficiente, siéntate. Bueno, ¿cómo estuvo? Estuvo bien, yo creo que nos deberían de contratar a los dos. Improvisaste y todo, me gustó eso. Te gustó, eso. Te gustó. Gracias. Vamos ahora con una pregunta. Yo creo que Juan Eduardo y Vicky, al lado nuestro... Comen chitos. Sí. No son nadie. Nada. Madre, con esta credibilidad de nosotros. No, increíble. Vamos con la pregunta de la directora. Es una pregunta... ¿Cómo se ríe bonito? Se ríe con unas piernas todas bonitas. La pregunta de la directora. A ver. Que es una mujer brava. ¡Feroz! Y ella se ríe así todo. Ahí está riendo. Debe estar feliz escuchándote, ¿no? La pregunta. A ver. Es claro que la verosimilitud hace que las connotaciones de la información sean diáfanas ante las estructuras piramidales del interés del interlocutor. ¿Te gusta el periodismo? Me encanta. ¡Bravo! Un aplauso para ella. Eva. Mujer hermosa, inteligente, que habla sin tapujos, con piernas. Muchas gracias a ti. No, gracias por invitarme. Por estar en este programa. ¿Vas a volver a invitar? Claro. ¿Cuánto va la goleada? ¿Cómo va? Eso va como 5-0 ganando tú. Vale. O sea, y no te empatan, ya. ¿Sí? Ah, final no va más. Te espero, espero que te vaya muy bien en tus vacaciones por allá. Que vas por allá, muy bueno. Vamos a decir, ¿para dónde vas? ¡Cancún! Que nadie sepa. ¿Para dónde? ¿Para que dónde? ¡Cancún! Entonces, a ustedes, ¿les gustó la invitada? ¡Sí! Y los de la casa, ¿pasaron bueno? Me van a saber si no están gritando. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días con Desusos. Eso, Dios los bendiga, muchas gracias. Aquí comienza la diversión. Todo disfrutando con Desusos. Uno se ríe, otro con carcajas. Y al ver su mirada solo dice ¡qué caja! Como que yo lo entendió, yo lo entendió.
botas que se ríe.